Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Aquí con un nuevo partido de FIFA World Cup Brasil 2014 y tenemos al otro equipo que nosotros pensamos que podría ser el ganador o tan siquiera el favorito para esta dinámica. Saludando nuevamente al malote y diciéndoles que pues tenemos varias fallas de micro, pero bueno, esperemos solucionarlas en el transcurso de este FIFA, ya que pues en el Skype, ni en el Xbox Live Party, ni en otra pendejada podemos solucionarlos. Ahora no es prácticamente del micro, sino por la conexión y de que no nos están marcando muy bien el, no sé, el transcurso de ¿cómo se dice esto? La duración de las voces, y es por eso que tenemos muchas fallitas técnicas. Pero bueno, venga, Malote, ¿qué nos podrías decir de ese tema? Me voy a volver loco si es tu voz doble, no manches. Lo sé, Malote, pero es precaución por si en un lado no nos llega a salir bien. Por el otro, tan siquiera si nos salen bien, ¿ok? Te voy a traumar con tu voz, no manches. Ok. Bueno, en el partido anterior se supone que estábamos hablando, pero la duración del tiempo es muchísimo más larga que el puto video. Que el puto video, escúchenme bien, ¿ok? Entonces, tenemos varios problemas de esto. Entonces, cálmenla poquito. Si no podemos resolver nada, lo dejaremos sin audio, ¿ok? Sin audio total, porque ya me enfadé de hacer muchas cosas. En el anterior video, y que yo pienso que vamos a hacer esto, vamos a dejarlo sin audio, ya que no se escuchan las voces y no están parejas. Entonces, en el anterior video dijimos que, ay, se me olvidó, lo tenía ahorita en la mente y se me acaba de olvidar, malote. Ok, habíamos perdido varios videos, lo que es el grupo C y el grupo D, por este problema, ok, por la duración de uno y de otro, del video y del audio. El audio es el que está mal ahorita, ok, ya no es cuestión del micro, sino del audio en sí, de lo que nos está grabando. Pero bueno, del grupo D, tan siquiera se pudo recuperar algo por esto que estamos haciendo, ya que Malote me está escuchando doble y yo, igual que él, lo estoy escuchando doble. Pero bueno, ya basta de fallas técnicas y todo esto y vamos al lío, Malote. Esperemos que no te vuelvas tan loco y que podamos jugar un buen partido. Aquí tenemos a los Karate Kid Boys del lado derecho y a los negruros del lado izquierdo. Venga, Malote. ¡No manches! ¡Soy horrible! Malote, esperemos que esto no se escuche así en el audio. Pero no se va a escuchar así, o sea, tú me escuchas doble porque lo estamos grabando doble. Pero bueno, venga. Hazte cuenta que estoy en la casa embrujada. Ok, Malote. Con una disyuntiva aquí el Malote y yo, que está viendo a Skrillex doble vez. Literalmente, ok. La voz es la que está fallando, porque estamos grabando de un programa y de otro. Así que te tienes que adecuar, Malote. Ya, cálmate. Bueno, los dos iniciales de Costa de Marfil los vamos a pasar. Y los cada equipo no se vieron. Pero bueno, venga, empieza el partido. Que los dos equipos, yo pienso, que quieren ganar, ya que eso les daría gran ventaja para seguir avantes en la competencia y tan siquiera que puedan tener esperanzas de ir a la segunda ronda. Pero, no sé, en los videos anteriores, si es que se está escuchando mi voz, esperemos que se esté escuchando tan siquiera bien. Que sea un martirio para nosotros, que se escuche así doble, pero que tan siquiera se reproduzca bien, ¿o no, Malote? Sí. No más sí, güey, este güey no más yo sí. Es que... Ay, no. Tú también te reproduces doble vez, güey, así que no te quejes, ¿sí? Ya. El partido está bueno, hay gran ventaja. Yo pienso que el gran favorito de este grupo es Colombia, no lo es Costa de Marfil. Son unos negros que corren en vergüenza, güey, ¿no los has visto? Bueno, sí, sí los has visto. Juegan en Europa, esa es una ventaja de la mayoría de ellos juegan en Europa. O sea, todavía negros y que juegan en Europa, güey. Gol, no. Uf, qué pase tan horrible que mandó. Bueno, mira. Bueno, no. Oye, los chinos están chaparros, ¿no?
Que varía más o menos. Los chinos son japoneses. Digo, yo sé que son chiquitos de un lado, ¿verdad? Pero Eso no se puede decir aquí, malote. No digas cochino, yo no dije nada, yo dije las manos, la neta. Ah, yo pensaba que ibas a decir vagina, güey. Ok, bueno. Muchas fallas. No queremos retacar el vídeo de decirle, oye, tenemos esto y esto y esto, pero en sí ya no es cuestión del micro. No es micro, o sea, ya compré cables nuevos. Se escucha mucho mejor. Bueno, Malote me está escuchando doble, es un martirio para él. Pero ya no tiene tantas fallas como de si se escuchara un ruido tan extraño. Uy, ¿vieron? Un ruido tan extraño, no. Sino que ya es cuestión de la duración del tiempo y de que el programa que estamos utilizando nos está grabando bien y es el único que hay. Bueno, no es el único que hay, pero es el mejor que pudiera haber. Así yo lo noto. Pero bueno, esperemos que la falla ya termine en serio y que ya esto no se escuche doble. Porque es para nosotros muy tedioso hacer y volver a hacer los videos. Porque ya los teníamos hechos y volverlos a regrabar y así como todo el pedo, pues no. No sería nuestro estilo, pero bueno. Nuevamente aquí estamos. Y aquí la tiene Japón, va a reventar, la revientó ya. Oye, el portero de Costa de Marfil se llama como un monito de Mario Bros, güey. ¿Cómo? Copa. Caray, yo no. ¿Copa? ¿Quién se llama Copa en Mario Bros? Copa, o sea, Cope. O, ¿cómo se llaman los monitos estos? Los. Ay, hay un güey que se llama. Algo así, pero más bien es con doble O. Copa, o así. Cupa. Es Cupa, más bien. Cupa, más bien. Son los bonitos Cupa. Pero pues me suena a Mario Bros, güey, no sé. Bueno, pues yo veo a los Karate Kid Boys dirigidos por Jackie Chan y Jet Li. ¿Cómo los ves, pues? Nomás dices que los ves de mentores a Jackie Chan y a Jet Li, pero no dices qué, güey. No, es que que son japoneses, maldito racista. Ah, verdad, hasta que yo te lo dije como 10.000 veces entendiste. No, se estaba calando. Puto racista, este güey es un racista, ¿eh? A los costarricenses, a los de Costa de Marfil les dicen negros, pues puto. Nada más porque no pueden ver los otros videos, porque es el maldito racista. De todo, es más, en el grupo A le llamaste indio al Gulis Peña y oye, pero pues sí se parece un indio, aquí como lo ponen es un indio, güey. Traído del cerro a tamborazos. Y es un maldito indio ese güey, o sea. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué es Jesus? Nada, porque es, se oye doble. ¿Qué es Jesus? ¿Qué es Jesus? Las mejores jugadas, según eso, de Japón. Pero bueno, ya las tenemos, dirán. De los dos lados han tenido varias jugadas, pero pues bueno, no han podido aprovecharlas. Malota, esperemos que sí se escuche bien, ¿ok? Ya, cálmate. Te voy a matar, es desgraciado. Mira, aquí son 50 segundos, ¿verdad? Sí. No, mejor así ya lo dejamos ya. Reanudar. Bueno, sin ningún cambio de los dos equipos. Siguen igual. Quieren seguir igual. No quieren jugársela un poquito más, pero bueno. Arranca el encuentro y nos va a ayudar aquí el malote a narrar, aunque no quiera su de puta. No, ahora me toca torturarte a ti, desgraciado. Ok, vamos a aportar los dos, ¿está bien? Digo yo algo y luego tú dices algo, ¿perfecto? Sí, está bien. ¿Cómo qué te pareció la lista de los convocados a la selección mexicana? Este no es el grupo. Pues no me alcanzó a agradar. Los del América como que no, güey. ¡Ole! ¿Qué? Pues sí, como que hay un defectito de favoritismo entre los de la América, pero bueno, al menos no está Muñoz. Ah, bueno, está, al menos no está. No es por discriminar a los de la América, no, sino que no está en su nivel. Es cabe de destacarlo decir, o sea, no está en su nivel. ¡Gol! ¡Gol de Didier Drogba! ¡A huevo! ¡Ese cabrón está bien alto! ¡Hijo de puta! ¡Qué buen gol se ha hecho! En el primer rebote que tenía,
la aprovecharon perfectamente bien. Aquí se encabronó el de los japoneses. Y golazo, ¿eh? O sea, se estiró machín. Te digo que están chiquitos los japoneses, ¿eh? Pues más o menos. Es que a comparación del Rock Bar, o sea, no manches. Bueno, pues sí. Comparar a Torrijel con el Ángel de la Independencia, con un macho gigantesco. ¿El Ángel de la Independencia? El Ángel de la Independencia en sí es chiquito, la Torrijel es grandota. ¡Chiquito! ¡Chiquito! Oye, oye, aquí los Karate Kid Boys quieren hacer algo más revulsivo. Ah, bueno, se preguntarán por qué viene el nombre de Karate Kid Boy. Bueno, por la película. Obviamente, estábamos discriminando. Más bien, Malote está discriminando a los japoneses. Tú fuiste el que empezó a decir, hasta dijiste que Jackie Chan era cantante. ¡Güey! ¿Qué te dijo? Era cantante, es cantante, güey. Inició cantando y luego se hizo actor. Ya te dijimos muchos que era cantante, imbécil. Ya, no chingues con eso. Bueno, el nombre salió de algunas pendejadas que dijo el Malote. Y luego... Tú fuiste el que dijo eso. Ay, yo vi la película de Karate Kid. No, era es que y luego te dije, el no, signo, era blanco. No, la banda que se ponía en Karate Kid según eso, pero el de la película viejita, que es la mejor, no la del negro, que es una porquería. ¿Ves quién se racista? No la del negro. Se ponía una banda como el símbolo que ellos tienen en la bandera de Japón. Es por eso que mencioné a Karate Kid. Y luego pusimos los Karate Kid Boys. ¿Por qué? Porque era una verga y quitaron a tu Colombia en los partidos anteriores. ¿Eh? ¿Eh? Por eso les pusimos Karate Kid Boys. Porque hacían la grulla y todo eso. O sea, bien verga. Hacían el de limpiar y pulir. Limpiar y pulir. Esa pendejada que activa al tener. ¡Gol! 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 ¡De calor! ¡No, qué golazo ya! Los están arrasando a los cabros de barba. A los boys. No, o sea, el que no es chino, bueno, perdón, el que no es japonés están cabronando, o sea. No, era, la prendió bonito, güey, al lado, mira. Así como se deben de meter los goles. La verdad, o sea, son por las jugadas que mueres, güey. Muy bien planeadas todas. Mira, cómo se la retrasaron, pero bueno, bueno. Los japoneses también tienen algo que dar, ¿eh? No te creas, no te creas que son una perita en dulce. Pudieron sacar a tu Colombia, güey. Pero sí, eso es en otra dimensión. Esto es otra cosa. Esperemos que les vaya muy bien. Bueno, con el tema de la lista de los convocados, yo pienso que está bien, algo bien. Pero, pues, quién sabe cómo les vaya, güey, ya ves. Pues, yo digo que el once ideal es el que... Gol. Me quedé pasmado pensando que sí fue. El once ideal debe ser acertado, la verdad. Si quieren llegar a algo en la copa. Ok. Algo que tenemos que decir, y es que si no se recupera el audio del video anterior... Es que tenemos que decir casi todo lo del video anterior. O sea, tuvimos que empezar de nuevo lo que no hicimos al principio. Pero prácticamente hay muy buena respuesta entre la gente. Los comentarios van muy bien. Mucha gente nos dice que esto no podría ser una simulación. Más bien que la simulación es dejar a la CPU. Uf, a la CPU que maneje. ¡Ah, oh, qué gol! ¡Qué gol! O Sasaki. Gulazo. Bueno, vemos el gol y ya les platico bien. No, mira, ¿qué pido con los... ¿Qué pido con los negros, güey? Y tú dices que estaban chaparritos. No mames, güey, pero brincó bien alto, cabrón. Bueno, lo que estábamos diciendo prácticamente era de que nos comentaron, o sea, habían decidido, dicho más bien, no decido, que esto no podía tomar... Cállate, déjame decir, ¿sí? Porque no quieres decir tú nada. Nos habían dicho que la simulación debería que ser que la CPU comandara los dos equipos y ponerlo en algún tipo de dificultad. Pero, pues, esa era la idea principal que yo le estaba planteando al Malote. Aunque, se nos ocurrió de decidir por otra opción. Ya que queríamos ponerle algo de toque nuestro. Y que también se fuera también atractivo. Porque también en los partidos que tenemos en el Brasil podrían tener muchas apuestas, o sea,
ahí pueden influir demasiado. No sé cómo tú lo veas, Malote. Aparte de que el Malote tampoco ve los videos que edito, pero en sí estamos tomando los juegos, los partidos jugados, los juegos empatados, los goles en contra, los goles a favor, que eso nos da un buen realce en lo que es en la etapa de grupos, ya que en los anteriores videos que no se pudieron rescatar, había un triple empate. Tres equipos estaban empatados y querían irse a la segunda ronda. Entonces, los goles a favor y los goles en contra los tuvimos muy en cuenta para quién pasaba a la segunda ronda. Y el Malote tuvo triste decidirse porque Colombia no fuera. Pero bueno, esto ya es otra acción. En el video anterior explicamos mucho de esto, que habían demasiados problemas de audio desfasado y tal, y que no se podían resolucionar. Bueno, pues otra vez les volvemos a decir, esto si sigue así, pues no van a tener audio todos los videos. Obviamente si no me están escuchando, obviamente no lo van a saber, pero yo se los dejaré en algún tipo de espacio o no sé, tan siquiera bajito. Bueno, Mamalote, ¿cómo te pareció el partido mientras que ves las repeticiones de los golazos que se echaron los negros? Pues interesante, también ahí hubo un gol japonés que brincó como conejo a tirar la patada. Los Karate Kid Boys son el cotorreo de este grupo, pero nos encanta verlos jugar. La verdad es que sí. Bueno, mientras que los anotamos, Colombia contra Grecia, ¿quién ganó? Grecia, perfecto. Bueno, amigos tuberos, esperemos que les haya gustado. Como todos los videos, les recordamos suscribirse al canal, compartir el video, y si les ha gustado, darles el like, nos gusta a nosotros también. Y bueno, nos vemos para próximos partidos. Tenet 218 y el del Manote, fuera.